¿Todavía estás esperando que vuelen? He tenido un sueño horrible, padre. Soñé con demonios que venían de otro mundo. Que nuestra amada reina nos traicionó. Que tú morías. Y yo no podía hacer nada. Estuve a punto de lanzarme al pozo, ¿sabes? Quería desvanecerme dentro de ese enorme abismo y dejar de existir. Pero no lo hice. Por alguna razón absurda. Albergaba la esperanza de que podría encontrar una solución. Y así lo hice. Pero hice algo terrible. Ojalá hubiera sido un sueño. Y tú fueras real. Joder. ¿Te va ese rollo de permanecer callado como un stalker hasta que te hable o algo así? Podría ser una cabrona y dejarte así hasta que me diera la gana. Lo mismo digo de ti. Te quedas a propósito en esta celda, cuando podrías abrir un portal a cualquier sitio y época. Casi pareciese que te gusta estar aquí. ¿Qué es lo que quieres? Temporus. Me alegra volver a verte. Hacía mucho tiempo. Mi respuesta es no. Siempre será no. Creo recordar que dijiste eso una vez. Claro que no salió bien. A veces pasan estas cosas. Pero siempre se puede rebobinar y volverlo a intentar. No funciona así, querido. No pienso volver a pagar un precio tan alto como la última vez. Ahora tengo mucho más que perder. Y muchos más que ganar. Sé que aún sigues anhelando poder cambiar el curso de las cosas. Podrás tener engañada a Cromi y a tus amiguitos. Pero yo te conozco mejor que nadie. He visto lo que podrías llegar a ser. ¿Quieres un té? Es súper sencillo. ¿Estás? ¿En serio? Sí, lo sé, es un poco egocéntrico, pero así la gente puede adivinar en qué capítulo estamos y dónde lo dejamos la otra vez. Por el tema de los niños y el orfanato, ya sabes. Veo que te sigues escudando en el humor para no afrontar tus problemas. Madre mía, el mundo se está perdiendo al mejor psicólogo que jamás tendrá. Mira, me encantaría quedarme para hablar de temas que me importan una mierda, pero el deber me llama. Y seguramente no la querrá que ayude a hacer más sopa de tortuga. Llevarlas al agua. Así que, si me disculpas... Tu amiguita Noma no lo sabe, ¿verdad? Debió ser una sensación extraña volver a verla con vida. Después de lo que le hiciste. No pasa nada. Lo entiendo. Después de todo, es solo cuestión de tiempo.